Pues Sol, lo que pasa es que había pasado muchos años. Hemos pasado muchos años de estar en un pozo oscuro. Si no tienes un empuje dentro y si no crees en lo que, bueno, lo que era tu familiar o lo que sea, pues es duro. Es duro pasar que no tengas ningún tipo de reconocimiento. No teníamos derecho a la palabra, bueno. No teníamos derecho a la memoria, no teníamos derecho a nada. Cuando hablábamos, estábamos acusados. De hecho, seguimos teniendo ley, encima una ley que se llama la de enaltecimiento terrorista. Uh-huh. Con lo cual, no solamente no teníamos derecho a nada, sino además teníamos todo en contra. Tengo el recuerdo de una vez de ir al médico y cuando te piden los antecedentes familiares, pues familia, enfermedades, tal, y hermanos, pues uno, y enfermedades, muerto de enfermedad, y eso que te quedas mirando al médico y dices, ¿qué contesto? Que estas muertes han sido algo que se ha intentado normalizar, ¿no? Entonces, lo que es normalizado es lo no reconocido, lo que es normalizado es lo merecido, es lo, ¿cómo decir? ¿No? Es la criminalización, ¿no? De que se nos ha hecho, ¿no? Desde los funerales llenos de policía, ¿no? ¿Quién no ha vivido esto, ¿no? Se vive muy mal, la verdad que se vive mal y se arrastra ese sufrimiento a toda la familia e incluso a los hijos que tú tienes que no lo han vivido, porque es que lo transmites. Por parte de las instituciones hasta ahora sí que es que no nos han tenido en cuenta. Es más, en el caso de mi hermano, como les ha pasado hoy a los de Zabalza, en el año 2009 llegó una carta al Ayuntamiento del Ministerio de Interior que retiraran el mural de mi hermano que estaba con una frase que habían pintado los chavales del pueblo porque se estaba haciendo el enaltecimiento del terrorismo y todavía, 20 años después, están jodiendo el monolito. O sea, dices, el que mandó matar a mi hermano todavía sigue sacando pecho por ahí en la prensa. Claro, es que dices, entonces, y es claro, que tú al final, eso también es importante, ¿no? Porque, no sé. Y yo sí que creo que la sociedad se tiene que dar cuenta que no importa quién es la víctima, o sea, eso es lo de menos. Sí, sí. Hay que ver el delito en lo que es, ¿no? O sea, la vulneración del derecho en concreto. Y que la sociedad tiene que darse cuenta de eso para que sea una sociedad sana. Lo que no se soluciona, ahí permanece latente, ahí estará. Y bueno, yo creo que de eso también, no solamente nosotros que nos damos cuenta, sino las instituciones o la misma sociedad tenía que darse cuenta que lo que está sin resolver puede volver. Una desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad. No prescribe, nunca va a prescribir. Todavía nosotros, en eso me dais esta envidia, que tenéis vosotros el cuerpo de vuestros familiares. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, joder, me dais una envidia de la leche, porque sabéis, dentro cabe en vuestro duelo, en ese sentido, habéis tenido un duelo. Es que nosotros, el duelo ese sigue abierto, sí. 36 años después. La Italia se fue, a la madre queda su tiempo y mi madre está así, que no sabe qué hacer, o sea... Siempre lo decimos, en nuestro caso tenemos bien claro que si el cuerpo de Mikel apareció fue porque hubo un gran respaldo social. Yo te digo, por mi madre y por mis hermanos, nos hemos quedado en el sofá llorando y a mi padre igual hoy no lo conocía nadie, más que en su momento cuando pasó y hoy después de 13, 12 años, pues sí que ha sido la plataforma, un barrio, no sé, un pueblo el que ha estado ahí. Ahora las instituciones, bueno, pues sí que se está viendo que han hecho una ley que está un poco ahora temblando ahí, pero bueno, nos están escuchando, de momento nos están escuchando. Y luego ya veremos lo que va pasando, tampoco podemos esperar mucho. Pero sí que en ese túnel negro que estábamos metidos, que ni nosotros nos habíamos juntado. Una huelga general. Todo el mundo apoyó. O sea, el ayuntamiento del pueblo, dijo ese hijo predilecto, le puso una calle. Todo el mundo, si no, nos hubiéramos hundido mucho más, como familia y como todo. Y luego es más, la fuerza de los ideales que ellos tenían también nos ha ayudado. Mi hermano era concejal y su ilusión era luchar porque de una vez los ayuntamientos fueran democráticos, que no fueran los franquistas, y esos ideales también nos han ayudado. Pero el apoyo del pueblo ha sido primordial. El apoyo del barrio ha sido tremendo año tras año y eso es lo que nos salva, porque nosotros en la familia
todavía ni nos atrevemos a hablar, ¿eh? Hablamos de UNAI cuando era pequeño, y te acuerdas cuando estaba en el instituto, y te acuerdas aquella vez que se fueron a París. No puedes decir nada, se tiró por la ventana. Para nada está que era insumiso, que lo cogieron en mitad de la calle y no sabíamos ni a dónde se lo habían llevado, que no sabemos lo que pasó allí, solo sabemos que salió y se tiró por la ventana. Pero nada, el pobre es que pues, tenía un problema de depresión, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Y nunca ha habido nada más. Entonces, asumir eso, ¿no? Y asumir nosotros también el hecho de que no nos dimos cuenta, porque no es que alguien le pegó un tiro, que alguien lo cogió y desapareció, sino no darnos cuenta de por esa situación que estaba pasando él, para nosotros ha sido muy doloroso, ¿no? Ya va siendo hora de que esa carga que hemos llevado a veces las familias, con mejor o peor suerte, ¿no? O con más fuerza o con menos fuerza, que la cojan las instituciones democráticas y que la lleven adelante ellos y que reconozcan y que nos dejen a los familiares estar con el dolor, con el recuerdo y con lo que sea, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que hay que pedir y nada más, no sé si... A mí no me vale que reconozcan el gobierno vasco ni el gobierno de Navarra. Que reconozcan los que realmente han hecho esto, que es el gobierno español. A eso es, hay que perseguir al que responsable directo. El gobierno de España es el responsable directo. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces ahí es donde podríamos descansar a gusto cuando realmente el gobierno de España reconozca todo esto. El dolor nunca es monopolio de nadie. Eso yo creo, al menos yo lo siento así. Yo puedo entender y entiendo el dolor que hemos podido pasar tanto aquí, en otros sitios y demás. Pero la verdad es que, bueno, pues se ha visto un poquito, ¿eh? un poco de luz y un poco de respirar. Respirar en el sentido de, yo que no sé, yo lo que siento ahora de, joder, ya era hora, ¿no? Ese ya era hora de que, joder, hemos estado pues como en el cubo la basura. No hemos sido nada para nadie, hasta hace muy poco. Siempre hay momentos en los que vuelve a clavarse la espina de la injusticia que se ha vivido. Y desde luego es la gente que ha estado siempre apoyándonos la que nos ha hecho levantarnos, juntarnos y empezar a pedir justicia y verdad, ¿no? Ojalá que llegue un año que podamos decir, vale, nos han matado los familiares, es injusto. Bueno, por fin se ha reconocido y que nos dejen vivir en paz de aquí en adelante. Sobre todo lo que más valoro es el movimiento este, la plataforma ciudadana de Astúal y otras que pueda haber por ahí, que se han movido, que gracias a ellos ha salido todo esto adelante y vamos, esto no tiene precio lo que habéis estado haciendo, vamos. A 8.1